Wonderful. Thank you, Kate. Very much appreciated. And good evening, everyone. Wonderful to see some familiar faces on my screen. I see Nancy and Lori and Robin, and I see some new faces. So wonderful to have everyone with us tonight. This will be entirely in English. Esto va a ser en inglés. Y al igual que esta oración a los amigos. Latino, bienvenidos al Instituto de Líderes. And now entirely in English for the majority of our... Y ahora devuelto a todo en inglés. Bienvenidos al Rock Leadership Institution. Es muy lindo tenerlos a todos. Y quiero tomar un momento porque hacer dos cosas una vez a veces me confunde. Y ahora ya van a ver mi pantalla con los dispositivos de bienvenida. Bienvenidos a todos aquí al Rock Leadership Institution de 2021. Aprecio que todos estén aquí esta tarde para una llamada más de Zoom. Lo que creo que serán muchas llamadas de Zoom por muchos años, pero esperemos que estén juntos en poco tiempo, pero estoy muy emocionado de esperar esos tiempos. Y esos son nuestros patrocinadores del Rock Leadership, Rockstar Stamp Shop, la Cooperativa Nacional, es un banco exclusivo para las empresas corporativas basado en Crystal City, Virginia. Y somos muy agradecidos al Banco Nacional de Cooperativas por patrocinar al Instituto de Liderazgo y también al Eastern Bank, LIF, que es un banco comunitario de Boston, fundado por una cooperativa de Boston, Fryer & Coon, que conocen como una compañía de seguros que muchos veces hacen, y el Fondo de Leviticus y el Credit Human, que es un banco de crédito, una unión. Así que eso de aquí regresa a los básicos, la reunión de hoy. En términos de que, y regresa eso porque es muy relevante, en los últimos 16 meses para los líderes acá y relacionado a los todos que están en la pandemia, el instituto de este año sigue esas líneas con términos de Rock 101 y los reglamentos de fundación. Y si ven el horario y la agenda, es muy diferente. Hay muchas ofrendas y hay muchas cosas nuevas y hay variedad. Pero mucho de eso es dedicado al Rock 101, que es basado en las fundaciones. Y es un año donde no podemos estar afuera en el campo o no tanto como quisiéramos. Y hay cooperativas nuevas y líderes corporativos que no han podido tener ventaja de esta capacitación. Y eso es mucho que tienen aquí disponible ahora. Y hace como un año, en marzo, regresando a los básicos fue algo para todos. Y vamos a empezar ahí. Y de ahí vamos a seguir para ver lo que nos brinde el año 2021 y lo que es el 2022. En términos de qué es lo que estamos buscando para el futuro. Y de ahí le voy a pasar a los tres líderes de Rock Association, que es Marshall and Rios Rudd, que van a ver el último año y medio por ahí, y van a ver a qué se está haciendo la asociación y qué van a estar haciendo los directores. También vamos a tomar preguntas al final. Vamos a tratar de mantener los comentarios cortos, pero si tienen comentarios, por favor, introdúzcanos al chat y háganlos. Y Kelly, como dijo al final, pueden levantar la mano y trataremos de llamarlos. Vamos a ver qué les funciona mejor. There we are. Ok, ahí estamos. Así que vamos a entrar aquí a los líderes de Rock, que son cómo respondieron a la pandemia. Vi tres cosas en las que se enfocaron en tres mesas. Y había tanta integridad y mucho agradecimiento. Vimos en los líderes de las cooperativas ayudando a los vecinos, a vecinos ayudando a los vecinos. Y literal, es un punto bien grande. Porque vecindarios
con resiliencia tiene que ver con cómo los vecinos trabajan con unos los otros y los pueden apoyar en tiempo de crisis. Y también sabemos eso porque ven cooperativas que estaban viendo esos de las pandemias con incendios en las selvas y en los montes, y eso tiene mucho peligro. Habían la temporada de congelamiento en Texas, que fue severamente afectado, y también en cada caso vimos líderes de cooperativas ayudando a actividades que apoyaban a los vecinos, hacer cubrebocas, asistencia, seguridad, y muchas imágenes de eso pasando en Halifax, Massachusetts. Vi a Robin en la línea. Robin hizo como unas 500 cubrebocas para su cooperativa y a cada uno recibió uno. Y hay muchos ejemplos de vecinos ayudando a vecinos, y eso es algo sumamente vital para las comunidades. La segunda cosa que vi es que los líderes de cooperativas aprendiendo cosas nuevas y tecnología para lo que fue distanciamiento social y una práctica democrática. ¿Quién hubiera pensado que la organización democrática pudiese organizarse con pasos adecuados y fáciles para tener una organización y con pasos de distancia? Pero sé que muchos de ustedes fue un desafío y un reto. Y es muy bonito ver la creatividad y el pensamiento que fue eso para mantener esas prácticas democráticas y a la misma vez mantener distanciamiento social. También vimos que los líderes hicieron un detalle para ver que estuvieran concentrándose en los negocios. Sabemos que tan pronto pegó la pandemia, los precios de la pandemia subieron y supimos que las cooperativas iban a estar en los frentes. Y es un punto de datos que debemos ver para ver cómo fuimos impactados, y el impactado no fue parejo. Ciertas cooperativas no tuvieron faltas, pero hay unos que sí. Y en términos de capital, para dar un poco de contexto, las cuentas que reciben dinero, que son 32 prestadores, fueron como 2.7% en el 2019 en términos de ganancias, y en el 2020 subió a 3.5%. Así que aumentó 25%, pero no pudo haber imaginado que hubiera sido empeorado en términos de pagos recibidos a través de todas las comunidades. Y no fue parejamente sentido por todo el mercado, pero sí demostró por toda la red que las cooperativas pudieron resaltar esto. Y eso es significativo en términos de la pandemia. Querer aumentar y salir adelante, las comunidades y las comunidades son resilientes, y eso fue algo por las cooperativas, las actividades de los vecinos ayudándose a los vecinos y los líderes que ustedes proveyeron, y en adición que son parte de una red más grande de cooperativas. Y eso es lo que los trae aquí hoy en términos de institutos. Están interesados en conectarse con otros líderes de cooperativas a través de toda la red para aumentar sus talentos y sus capacitaciones. Así que es el viaje de desarrollo personal y profesional para ayudar a la comunidad. Y quiero decir que para las dos cosas, su enfoque local pues tiene mucho que ver, su interés y querer salir afuera y conectarse con otros líderes y asistir a capacitaciones regionales. Quiero agradecerles y aplaudirles, y tengo mucho agradecimiento por todos por que hacer que sus comunidades salgan adelante y salir sus como comunidades y sus recursos que han aumentado en la comunidad. Y también quiero dar que en los últimos 16 meses muchas agresividades dieron un liderazgo de comunidad durante una pandemia. Y pienso que la verdad no hay comparación en la experiencia moderna americana, y aquí están en las frentes de la comunidad dando liderazgo. Así que felicidades y gracias. Sé que no es fácil. También cuando pegó la pandemia,
looked at what Rock USA and Rock USA Network. Rock USA y la red de Rock USA pueden pararse de hombro a hombro con las cooperativas. Y un par de cosas más para hacer durante este periodo que quiero reconocer en términos, y solo quiero apreciar también de Rock USA en términos de los directores y los contribuyentes para hacer posible el Rock USA. Y otra cosa que hicimos para resaltar el equipo acá para cualquier cooperativa que fue diagnosticada con COVID y también a la distancia que estuvieron internados y también hubieron un par de meses ahí que parecían que estaba algo intenso y las estadísticas siguieron el tren nacional en términos de los altos y los bajos. Y también la asociación de Rock USA tuvieron 44 becas que se le dieron a los miembros para como unos $30,000 en total. Y para mí, estuvimos ahí representando y nos respaldamos a los de la cooperativa. Y durante este periodo también ayudamos a las cooperativas, ayudar a los que tenemos aquí en términos de recursos, asistencia de rentas y becas especiales. E hicimos conexiones para fondos de recaudación y también ayuda técnica. Nos adaptamos rápidamente y se evolucionó a lo que nos necesitaba la comunidad, que era ayudar a las personas en las cosas claves de los negocios y llegar a las comunidades. Y algo en términos de distanciamiento social con ciertas cooperativas, nos ayudaron con la parte de tecnología, cómo hacemos el Zoom y cómo nos juntamos para tomar decisiones mientras guardábamos el distanciamiento social. Nuestro rol primario fue ser entrenadores y también a veces se trataba de tomar un paso adelante, ayudar con la tecnología, que fue lo que nos pidieron. También estoy bien feliz de cómo se tornó y orgulloso de cómo salió eso de había 92 prestadores y había bastante que fue definido en términos de los términos de las pólizas y bajamos el número de los trabajos perdidos y hicimos prestaciones para las liquidaciones para muchos de esos prestadores. Y eso tiene mucho que ver con cómo desarrollar la comunidad y cómo nos metimos en ese trabajo y llegar a las necesidades. Afortunadamente, la necesidad fue menos de lo que había pensado en marzo de 2022, pero el producto se usó y sigue en uso. Y aprecio y agradezco al equipo de Rock USA que pasaron a tomar esto y subieron la comunicación con los que pidieron prestado. Y también las recesiones pasadas han pasado con las cooperativas a darles un shock y bastantes riesgos, pero no tan riesgo como la pandemia. Y fue verdad que las cooperativas absolutamente fueron resilientes durante todo esto, pero también fue verdad que algunos ocuparon un poco de ayuda. El principal de las prestaciones nunca ha cambiado, ¿no? Y sale en cada prestación o préstamo y los bancos. Algunas personas no hacen la conexión y decir que el interés del prestador y del que toma prestado toma lo mismo. Así que aquí solamente tomamos lo que es necesario para que sea necesario que el que tome prestado salga adelante, que es lo mismo que los que ellos salen. Y así es como nos debemos portar y es la manera correcta de hacer el negocio. Entonces, fue a través de estos tres pilares, salud público y resiliencia vecinal, prácticas democráticas con distanciamiento social y enfoque bueno de negocios. Son cosas que las cooperativas individuales hicieron y también ayuda técnica y prestadores comunitarios, que esa combinación hizo que ni una cooperativa
ha sufrido lo que más temíamos, que sería un colapso o una venta. No está, todavía no estamos fuera de esto, pero me encanta que el vecino ayudando al vecino demostró que las cooperativas son fuertes y resilientes. Quiero agradecer a todos y a los que dieron apoyo técnico también para hacer eso posible. Luego quiero hablar brevemente sobre lo que los siguientes seis meses de 2021 y el 2022 incluyen, que incluyen para estrategias significantes. Y también notar aquí que el próximo año el Instituto de Liderazgo, que esperemos que sea en persona, va a incluir el proceso de planeación estratégica para ROC Estados Unidos. Y para los que han estado antes en los institutos de liderazgo, saben que pedimos la participación de ustedes del Instituto de Liderazgo que apoyen en hacer la reunión. Entonces, queremos asegurar que su perspectiva esté incluida en la planeación estratégica de ROC USA. Estos elementos aquí salen del plan estratégico de 2018 que estamos extendiendo hasta 2022. Apenas empezamos el podcast de asuntos de dueños. Mike y yo lanzamos el podcast de asuntos de dueños hace unas semanas. Si van al sitio de ROC USA, rockusa.org, arriba a la derecha van a ver podcast y ahí si le escogen, hay una mezcla, hay entrevistas con líderes de cooperativas como Dennis Jakubowski y otro nombre, perdón, que no hoy, que ambos han sido muy populares en los últimos años para saber lo que ellos piensan, sus ideas sobre el movimiento de cooperativismo. Y luego del ecosistema, es decir, que las organizaciones que están alrededor de ROC USA y las comunidades que tienen ideas sobre residentes propietarios. Y ha sido muy divertido hasta ahora. Por favor, denos sus ideas si quieren algún tema en particular. Y lo pueden usar en cualquier canal de podcast que ocupan, como Spotify y otros. Segundo, recursos para la infraestructura. Cada plan estratégico identifica una necesidad para recursos para infraestructura para las cooperativas. Yo sé que esto es algo muy, muy querido, muy necesitado para todos ustedes. Hemos estado trabajando con el personal de vivienda y hay un presupuesto de $250,000 para el plan de infraestructura. Vamos a estar trabajando con los afiliados y otras organizaciones no lucrativas. Los que estén interesados para entrar en el comité de incidencia y políticas, por favor, díganos. Es un esfuerzo continuo para generar recursos. Hay uno que tenemos varias personas en el comité de defensoría. Bill es uno de los miembros del comité de política y defensoría, además de Marjorie, Kim y Lori. Quizá hay más, pero no puedo ver sus caras, disculpen. Y la pandemia llevó a ustedes y a ROC USA que innovemos en enseñanza en línea y una red de pares.
Estamos haciendo una inversión fuerte este año y el próximo año para tener redes de par en par y oportunidades para líderes de cooperativa para juntarse y compartir su información. Y sabemos qué tan poderoso es eso. Trajimos talento nuevo para esto. Voy a presentar a Colleen Lindecker porque ella va a estar ayudándonos para llevar al instituto y la enseñanza en línea a otro nivel, empezando más tarde este año. Estamos muy emocionados por esto. Y finalmente, algunos que conocen el plan estratégico y está disponible en nuestro sitio bajo About Us, sobre nosotros, lo que llamamos el movimiento ROC es eso comunica que queremos apoyar a líderes ROC como ustedes, como líderes de movimiento. No hay duda que las personas con más influencia sobre residentes propietarios no son los profesionistas pagados como yo, sino los líderes y miembros de cooperativas como ustedes. Eso es cierto para políticas públicas a nivel local, federal o estatal. Está cierto en todos lados, entonces queremos apoyar su voz y su poder para hacer que la industria de vivienda manufacturada, que ahorita no sirve muy bien a los que viven en las casas, a los residentes, más bien sirve a los inversionistas, queremos que sirva a los residentes. Y van a escuchar más de esfuerzos para apoyar la voz de los residentes y crecer el poder de la asociación. Y no hay un punto mejor que esto para presentar al director, los directores de la asociación elegidos por 3 regiones en el país. Los consejos de cooperativo eligen cada 3 años. Estos son 3 de mis jefes y yo consulto con estos 3 muy, muy seguido. Hacemos mucho trabajo juntos y es un placer trabajar con ellos de la zona del oeste de montaña, de Calistel, Montana y Green Hill Cooperatives. Es Lori Cahill, que es la presidenta de la asociación. Ella está en la derecha en esta foto. Y luego Kim Capen, que es el señor en medio, que es de la zona de New England, presidente de la cooperativa Medville. Y luego de la zona del Midwest, Marjorie Gilsrud, que es presidenta del Medilia Co-op en Medilia, Minnesota. Y luego con esto voy a pasar la palabra a Lori. Gracias, Lori. Hola a todos, bienvenidos. Nos emociona mucho estar aquí con ustedes hoy y estamos gustosos de conectar con ustedes con este evento. Para los que nunca me han conocido antes y no saben quién soy, yo vivo en Cooperativa Green Acres en Calistel, Montana. Yo era presidenta para ellos por varios años y luego tomé una posición como directora de ROC Association y ese es mi último periodo como directora y quiero agradecer a todos por su apoyo y por sus votos para devolverme a este asiento para terminar. Hemos tenido un año como ningún otro desde nuestro último evento y quiero reconocer a todos ustedes por su resiliencia en estos tiempos tan desafiantes. Nuestro pensamiento está con los que han sufrido pérdidas y que han luchado por seguir adelante y mantenerse sanos en mente y en cuerpo. Y agradecemos los esfuerzos de todos por apoyar a otros en ese tiempo de necesidades. Realmente me ha conmovido
lo que hemos visto en este último año. Cuando vemos hacia el futuro como líderes, espero que tomemos lo que aprendimos en el año pasado y lo ocupemos en el próximo año y que tomemos los siguientes pasos juntos para hacer nuestra organización mejor. Tantas cosas han apoyado para hacer esto realidad. Hemos aprendido a conectarnos virtualmente para compartir problemas y soluciones, de escucharnos y aprender entre nosotros. Una cosa que ha sido de tanto apoyo son nuestras llamadas de Mejor Juntos, Better Together. Cada primer miércoles del mes tenemos una llamada que dura como una hora y pedimos que todos los miembros entren. Nos juntamos y los líderes hablan de sus diferentes comunidades y hablamos de diferentes temas. Pedimos que los líderes participen. Al participar, sus ideas y experiencias, y nos damos cuenta que están haciendo los demás. Cuando la gente habla, todos aprenden. Y la perspectiva de equipo es lo que hace increíble estas llamadas. Es muy bonito hablar juntos con personas con quienes tenemos cosas en común y aprender entre nosotros. Me inspiran los líderes de quienes escuchamos. Quieren lo que todos queremos, quieren comunidades exitosas. Nos reímos, nos apoyamos, nos animamos, y en lo que empezamos a juntarnos de forma segura, les dejo con ese pensamiento. Si, como muchos de nosotros, se sienten agotados después de este año, acuérdense del por qué. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué debo de seguir haciendo eso? ¿Por qué importa? La inspiración más grande que pueden compartir es su por qué. Y en cada llamada de Better Together, cada llamada mensual, escucho ese por qué. Es la parte más inspiracional de la historia de cada quien. Entonces, en este tiempo que hemos estado enfrentando mucha adversidad, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y una oportunidad para levantar a los demás. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros líderes y nuestras comunidades actuales y las venideras. Yo espero que este espíritu de levantarnos juntos se siga en el año que viene. Se cuidan todos. Y rock steady, quiere decir fuerte como una roca, o estable como una roca. Muy bien, Lori. Rock steady, sí. Marjorie va a hablar. Ahí está. Hace 2 años, Rock Association vio la necesidad para 2 comités de política y de interacción con la comunidad. Ambos empezaron sus reuniones al principio del año pasado. Tardó un poco, pero híjole, cuánto han avanzado en un poco tiempo. Está hecho por miembros de Rock que tienen interés en estas áreas y están dispuestos a comprometer su tiempo. El Comité de Política y Incidencia se reúne el cuarto miércoles de cada mes. Este año hemos estado buscando a nivel estatal para apoyar compras y también apoyar el proyecto de ley que me mencionó Paul. Hemos tenido presentadores y los siguientes meses, yo digo que es cuando vamos a salir a la calle. Tenemos varias cosas que vienen en el camino, a ver qué dicen el Senado y la Casa de Representantes. Y también en términos del Comité de Educación, es el segundo miércoles de cada mes. Y como quien dice, cada miércoles estamos en juntas.
Y eso es lo que nos mantiene fuertes aquí, ¿no? En términos del Comité de Educación, se junta el segundo miércoles de cada mes. Y hemos elegido tener dos co-chairs, dos co-asistentes o co-directores, Carol Hutchins y otra persona que se nos está llamada. Y una como secretaria tenemos, y está Nancy Morrison. Y también miembros del comité han participado y han tomado turnos platicando. Ciertas comunidades que apenas habían empezado a juntarse a la cooperativa y se tornó cooperativa dentro de meses de la pandemia, y habíamos ofrecido consejos sobre qué hacer y cómo hacer ciertas cosas que quizás tengan. Y también hemos este año pasado mucho tiempo hablando con proveedores del TA. Hemos aconsejado la relación para que haya una conexión más fuerte con los residentes de Austin y los TA providers. Y también mientras estén buscando para contestar esas preguntas como residentes, porque trabajan con comunidades que no saben qué es vivir en esas comunidades. Y nosotros también podemos tener, si a alguien le interesa ser miembro o participar cualquiera de esos comités, por favor, contáctenos en forma de chat o mándenos un mensaje. Nos encantaría tenerlos como parte del comité. Y con eso se la voy a pasar de vuelta. Ok, bienvenidos a todos. Y gracias por estar con nosotros y unirse a esta alianza. Estoy aquí para hablar un poco sobre cómo conectarse y hablar con la comunidad. Y ha sido un año difícil, pero también lo bueno del año pasado es que aprendimos maneras nuevas de comunicarnos y ahora sabemos cómo tener una junta virtual por medio de Zoom y aprender otras maneras que nos podemos comunicar con los residentes. Y aprendimos maneras nuevas de tener juntas que no significa que tenemos que estar ahí en persona y podemos sobrevivir todo lo que está pasando con términos y respecto al COVID por las cooperativas de las comunidades. Una de las cosas que aprendimos y pues me enfocó bastante, la cosa más grande que nos preocupa a cada evento de ROI es que se haya más personas que se hagan voluntarios en la comunidad. Y mientras pensaba en lo que había pensado del último año y medio con términos de comunicación y lo que hemos tenido que hacer y crear maneras nuevas de comunicarse en términos de llamadas robóticas, correos electrónicos, llamadas por Zoom y postear en las redes sociales sobre lo que está pasando en Millhouse y lugares así, etcétera. El emprendimiento de la comunidad tiene todo que ver sobre nosotros como líderes, comunicarse todo lo que está pasando dentro de la comunidad. Y he entendido o he aprendido, y no es una epifanía, pero son muchas facetas y es muy difícil conseguir voluntarios, pero siempre he dicho que hay que dar una buena bienvenida al ambiente y he separado lo que es ser voluntario y ser parte de la comunidad, porque ser emprendido de la comunidad es alguien que le importe y antes de que se hagan voluntarios les debe importar el área. Y algo que viene en términos de mis proyectos es
tener mejores maneras de comunicarse y enfatizar la importancia de comunicarse y la transparencia de las juntas ejecutivas y los miembros, porque lo que se pasa en la comunidad, luego paran de absorber esa información, pero si lo escuchan, lo leen, entonces no les importa, ¿no? Pero tienen que importarle el tema y hay que mantenerlos entretenidos y de ahí van a ser voluntarios con tiempo. Hemos aprendido muchas maneras de añadir formas de comunicarse y una de las cosas que estoy, por la cual estoy abogando es tomar un paso hacia atrás y pensar cómo nos estamos comunicando y cada cuánto nos comunicamos a las personas, porque no todos escuchan el mensaje de uno junto a la otra. Le escuchan en boletines de información, en el mail house, correos electrónicos, o lo escuchan de las redes sociales, una cuenta de Facebook. Y la forma en la que se comunica, entre más se comunica, más poder tiene en términos de que la gente le esté poniendo atención y lo que estén al tanto de lo que está sucediendo en la comunidad. Así que lo que está pasando para los rumores y también aumenta la oportunidad de que ellos les empiece a importar. Si les empieza a importar el tema, entonces van a querer ser voluntario posiblemente. Y eso es lo básico de crear un ambiente y eso es lo que voy a estar empujando este año. Que hagamos un mejor trabajo para ser transparente, para asegurarse que todo lo que esté pasando en la comunidad, busquemos maneras que todo mundo tenga manera de estar al tanto de lo que está pasando. Y de cualquier manera, pienso que mientras tomamos un paso hacia atrás y veamos de dónde venimos y entendamos que hay que pasar de una faceta pasiva a alguna faceta activa de diseminar información para las personas que no están interesadas o que paran de importarle porque ya no están escuchando y ya no están. Hay que informarles de lo que está pasando y a ver si así los podemos activar otra vez. Así que les paso más información sobre eso porque esa va a ser mi misión por los próximos 6 meses y de ahí en adelante. Pero tengo 6 meses más como un director de Rock y he tenido ya los 6 años de trabajar con ustedes y ha sido un placer y quiero verlos ya en persona el próximo año y espero que esa sea una de las últimas llamadas por medio de Zoom y esté junto a sus lados para el próximo año para el ROI y también espero que los pueda ayudar por todas las comunidades que tenemos y disfruten el resto de las próximas semanas de aprendimiento sobre cómo ser mejores líderes dentro de nuestra comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Kim. Y gracias, Jim, Barry y Lori. Y les aprecio mucho esa mirada a lo que ha pasado para los servicios y empatizar que somos mejores juntos y eso ha aumentado, pero creo que es hora de multiplicar porque luego no les damos tiempo a las personas de hablar, pero es algo muy lindo de tener y voy a hacer un comentario que hizo Margaret y no lo puedo hacer también, pero los comités están aumentados y enseñando progresión y como Kim dijo directamente, pero lo voy a poner aquí un punto fino. Kim va a servir sus 6 años y va a llegar al fin de su asiento o su puesto. Y así que ese puesto va a estar abierto. Esa elección va a tomar puesto este otoño. Cualquier representante de Nueva Inglaterra que esté interesado puede preguntarle o a Lori o Marjorie o a Natividad que como fuera una asociativa de la cooperación antes, pueden hacer contacto con cualquier persona y con mucho gusto les hablan a ustedes sobre las experiencias, como lo que se siente ser un director de asociación. Kim, muchísimas gracias. Y solo quiero señalar que esta parte y es trabajo de legacía para Postboard y va a seguir liderando y emprender la comunidad.
Así que hay que hacerlo, dice Natividad. Hay que seguir haciendo y hay que hacerlo. Así que estoy bien interesado de ver si hay preguntas. No veo preguntas en el chat. No veo. Y sí quiero de reconocer que es tarde y no hay que forzar preguntas, pero sí hay una, si nos puede levantar la manita. Just pause for a moment, see if anyone una has any. Pausa por si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos un podcast muy lindo. Si va al sitio web, ahí Mike sabe el sitio. Tenemos una entrevista con Natividad Seafelt. At the bottom, at least at the bottom of my screen, Park Plaza Co-op. Quien ve ahí abajo de la pantalla donde dice Park Plaza Co-op de Minnesota y tiene un cuento muy lindo. We also, y también tenemos una entrevista con Benis Jakubowski, otro líder de una cooperativa de John Powell's de Oregon. Y si tiene ideas o un presentador que quiera hacer algo en el podcast, Robin, le va a gustar. Tenemos una entrevista con Jolie Eads, que es la presidenta del New England Hedge Fund y tiene, estoy a trabajar aquí en New Hampshire, que uno puede ver la historia hasta 1864 y tiene unos cuentos tan lindos de la asociación que ella puede compartir, que ha compartido con Mike y conmigo, que está en la página de podcast. ¿Hay preguntas? Y Lori, es una pregunta sobre Better Together y las llamadas. What are the Better Mejores Together juntos. Calls? ¿Cuáles son las llamadas de Better Together? ¿Y cómo, cuándo toman puesto o lugar? ¿Y cómo vamos a asociarnos? Lori, ¿estás en silencio? Son las palabras famosas del 2021. Ah, lo siento. Las llamadas de juntos Mejores Juntos es el primer jueves de cada mes. Y empiezan a las 8, tiempo este. Y normalmente corren de hora y un poquito más de una hora. Y es el primer miércoles. Y como empezamos, tenemos una pregunta como... ¿Qué es algo a lo que busca después del COVID? Y algo que quiera hacer mejor o que regrese a lo que hacía antes. Y normalmente tenemos un tema que escogemos antes de una junta y uno de los tres de nosotros, de directores, toman el tema y hacen preguntas a los líderes y hablamos sobre ciertas cosas y ejemplos. Y ejemplos serían... Let's see. Hay que ver. Hablamos sobre qué hizo que se convirtiera en líder. Hablamos sobre buen liderazgo y lo que es necesario para ser un líder bueno. Y es una manera muy buena para hablar con líderes de todos lados para que sientan cómo van progresando las cosas y nos pueden preguntar sobre nuestras experiencias y aprendemos muchas cosas nuevas sobre cómo las personas lidian con eso o aprenden. Y al final, normalmente tomamos preguntas sobre lo que se ha platicado o si hay que hablar más sobre algo, sobre la próxima llamada, y hablamos sobre eso. Y de ahí tenemos el cierre de la junta. Son juntas lindas, muy cómodas, nos reímos. Es un lugar muy bueno para hablar sobre cosas que tenemos en común, como el agotamiento o cosas que donde ganamos, ¿no? O de cuándo. Lore, ¿puedo añadir una cosa? Sí, por supuesto. Una cosa que quiero añadir que no hemos llegado es que si hay un problema en la comunidad y no sabe cómo llegar ahí,
y no sabe cómo solucionarlo, quizás lo puede compartir, pueden decir, pueden preguntar y pedir consejos y ver si pueden descifrar qué es lo que se tiene que hacer. Puede ser como un lugar para dar problemas. Sí, es trabajo de red, realmente puedes ver todas las capacitaciones que hemos tenido. Lo que dice mucha gente, que a mí me encanta conocer a otros líderes de cooperativa y nuestro papel es facilitar eso. Agregaría una cosa más, Paul, que todos asistiendo al Instituto de Liderazgo este año de ROC, si han dado una dirección de correo electrónico, van a ser invitados a la llamada de julio de Better Together. Entonces, si están asistiendo a esta reunión, van a ser agregados a esa lista para las futuras llamadas. Y otra pregunta, ¿esto es solo para líderes de cooperativa o también para miembros? Creo que el único requisito es que sea usted miembro de alguna cooperativa. Hay algo en el chat que a alguien le encanta el queso Cabot y quería mostrar en nuestro sitio. Bueno, ahí está nuestro podcast. Y el último fue con Cabot Creamery, que es una cooperativa de lecheros. Y los que somos de esta zona, estamos muy familiarizados con el queso de Cabot. Y lo que decía Kim de involucramiento con los miembros, si hacen clic en el episodio 5 y va a estar en español también en corto, van a escuchar a Roberta hablando sobre su programa de premios para voluntarios. Es muy bueno para miembros y líderes de cooperativas. Es un programa de premios para voluntariado. Usted da sus horarios y estábamos hablando con Marjorie cuando estaba comiendo cheddar, queso cheddar de Cabot, que le encantaba. Entonces, si usted se inscribe y manda sus horas de cuántas horas hizo de voluntariado, ellos les van a mandar cosas y es para cualquier voluntario en su comunidad. Entonces, el enlace está aquí en la página del podcast. Entonces, si van a episodio 5, pueden escuchar a Roberta hablando de eso. Es un programa muy bonito y sé que varias cooperativas están tomando ventaja de eso. Aunque sea nada más para su consejo directivo, es un programa de premios muy bueno. Y su cheddar, sharp cheddar, es del mejor del mundo. Natividad, no veo lo del Zoom, la mano de Zoom. Entonces, con los premios de queso Cabot, aún su tiempo como miembro del consejo o en una reunión o está sembrando flores o están cortando el pasto, todo eso cuenta como tiempo de voluntariado. Les dan cupones, yo recibí unos zapatos muy bonitos, mandan quesos y luego a veces piden el nombre de otra persona que usted puede nominar, que usted cree que merece tener un premio. Usted puede mandar el nombre de alguien que ha estado haciendo trabajo voluntariado y ellos les mandan un paquete de premios. Yo recomiendo que todos se inscriban porque todo su tiempo es tiempo de voluntariado y van a recibir premios muy bonitos. Sí, Natividad recibió el mejor premio de todos, que fue un viaje en un crucero. Ya no están haciendo eso, entonces nadie lo debe de esperar, pero sí varias cosas muy buenas. Well,
Muy bien. Bueno, con eso vamos a concluir la apertura del día de hoy. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias por entrar en el instituto. Si están participando a las asociaciones, a los miembros, a todos los líderes de cooperativa, gracias por todo lo que hacen. Estamos mejores juntos y no puedo esperar estar juntos en persona, pero mientras tenemos mucho que hacer y mucho que lograr. Muchas gracias, que estén bien y se mantengan seguros. Muchas gracias y adiós. Y gracias a los intérpretes que hicieron la interpretación al español. Sí, muchas gracias.